Hello, my beautiful friends. Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? And I hope you're having a wonderful day. Today, Christine and I, my niece, we're going to make some sushi. Vamos a hacer sushi, mi gente. Aquí estamos, aquí tengo todas las cosas que vamos a usar. Y voy a primero a cocinar el arroz. The first thing you do is cook the rice. Aquí tengo una taza de arroz. Voy a hacer dos diferentes arroz. So I'm going to make two different rice, okay, guys? So you guys can get an idea. Primero lavo el arroz. So first I'm going to wash the rice and cook it. This rice is just sushi rice. Lo voy a echar aquí con agua, una taza de arroz y dos tazas de agua. Aquí ya lo tengo cocinado hasta que esté bien cocinadito. Lo dejan cocinar y lo cociné en una olla regular y aquí cociné en un rice cooker. Bueno, aquí voy a pelar ya el pepino, así ya lo tengo limpiecito, y aquí ahora voy a hacer el aguacate. Ok, estas son diferentes formas de cómo yo hago el sushi. Lo pueden hacer con esta clase, con el pelador de papa para el aguacate, se le hace fácil. O también para mi sobrina le di el otro, es un guayo que tiene diferente, miren, cortador. Este se hizo más fácil para ella. Y aquí está Christine cortando el aguacate. So Christine is cutting the avocado with this, guys. So you can use different tools to cut all your things for the sushi. This sushi is really simple. I didn't use a lot of things on the sushi. So no usé muchas cosas en el sushi. Aquí tengo el salmón ahumado. Ya vamos a usar, a echar el arroz. Aquí abajo en la cajita de descripción le voy a poner todo lo que le estoy poniendo al arroz. Aquí le voy a poner el vinagre ya. Le puse la sal y un poquito de azúcar. Y ahora vamos a remover. Y ya una vez que esto esté listo, eso es todo, mi gente. Sushi es bien fácil. Creo que lo que coge más poquito de tiempo es cuando estamos aquí armando. Ya Christine aquí está. Christine es una tremenda cocinera, mi gente. She loves making sushi. Look at guys. She already made one. And like I said, this is a simple one. This is a veggie one. Este de vegetales. Miren qué delicia. Y ella es encantador en la cocina. Me encanta cocinar con mi Christine. I love cooking with Christine, my niece. Look how good this look. Miren qué delicia se ve. Entonces, como siempre, tenemos que probar lo que hacemos, ¿verdad? So let's taste and see how this. Oh, wow. Let's see. Oh, hasta Luis. Woo. Wow. Wow. I have to taste one. Delicious. Ahora vamos a hacer este salmón ahumado. Sabe delicioso. Y me gusta hacerlo con la comida ya ahumada, las carnes ahumadas. So, the smoked salmon tastes really good. And then we're going to put some cream cheese on this one and avocado. Usted puede hacer inmensidades de diferente, de sushi. Pero Christine está haciendo, my God, qué trabajo tan bueno está haciendo mi Christie aquí, mi gente. Bueno, lo dejo con esta receta. Vamos a poner un poquito de música y seguimos. Let's put some music and let's keep going making sushi. Hope you like this video, guys. So here you go, this is the final product. Aquí ya ella ha terminado, terminamos haciendo, bueno, íbamos comiendo y haciendo más. Pero miren, qué bonito. Ya al final también le pusimos lo que es un sazonador de sushi que tiene diferentes granitos. Miren qué ricura, este platito de mi hermana Madeline. This plate is for my sister Madeline. Le puse una florcita ahí para que se viera más bonito. So I put a little flower so it could look more beautiful. Pero miren, con la salsita al lado. This is just something here for the family. Algo para la familia aquí. Pero espero que les haya gustado esta receta. Por favor, comparta con su familia. Hagan el sushi, es delicioso. Y si les gustó este video, denle un dedito para arriba. Y le invito a que si no están suscritos a mi canal, se suscriban. Que Dios me lo bendiga. Gracias por estar conmigo y hasta la próxima. Besos. Bye.